El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en el hombre y se suele diagnosticar a partir de los 50 años y aumenta su incidencia con la edad. Hoy en día, la sospecha del cáncer de próstata en los hombres se basa en la determinación en sangre del antígeno prostático específico, o el PSA, como se suele conocer. Este PSA tiene un defecto y es que no es excesivamente fiable. El hecho de tener un PSA elevado no garantiza que el paciente tenga un cáncer de próstata. Y por lo tanto, los urólogos hemos recurrido a la realización de biopsias de próstata para detectar la presencia de un tumor o descartarla en estos pacientes. Como consecuencia de esto, lo que ocurre es que de cada 10 pacientes que biopsiamos, solamente 2 van a tener un tumor. Con lo cual, estamos biopsiando a 8 pacientes que sin tener tumor han tenido que someterse al riesgo de la biopsia, a la molestia, al miedo de pensar si van a tener un tumor o no lo van a tener. Y entonces, por eso estamos recurriendo ahora a la resonancia con espectroscopia como una técnica que puede evitar las biopsias innecesarias en los pacientes y, por otro lado, nos puede ayudar a dirigir la aguja de biopsia a las zonas sospechosas para aumentar la rentabilidad diagnóstica. Con la técnica de resonancia magnética podemos obtener imágenes morfológicas de la próstata, pero no nos van a permitir evidenciar claramente dónde se encuentra una lesión focal, tipo cáncer u otras patologías dentro de la glándula. Sin embargo, con esta técnica que aparece aquí detrás mío, lo que estamos viendo es otro tipo de información también registrable mediante las técnicas de resonancia magnética, pero que aporta una información claramente distinta. Lo que vamos a ver aquí es información metabólica de la glándula. Y esta es una información sumamente útil cuando lo que pretendemos es discriminar si algún foco sospechoso dentro de la glándula verdaderamente presenta un metabolismo compatible con una situación de malignidad. El propósito de la espectroscopía no es solamente el diagnóstico de la espectroscopía de próstata, no es simplemente el diagnóstico de las lesiones dentro de la glándula, sino a ayudar también a enfocar el punto de mira donde estas lesiones se encuentran con vistas a la biopsia convencional. Actualmente, la principal promesa o expectativa generada por la espectroscopía es poder actuar como una herramienta para la guía de las biopsias de próstata en aquellos pacientes con sospecha de cáncer, pero que no cuentan con un diagnóstico confirmado y la única herramienta disponible actualmente para ese diagnóstico es la biopsia convencional. Pues bien, nosotros guiamos al urólogo a aquellas zonas con metabolismo sospechoso, como lo que podemos ver en esta imagen, y que sean aquellas que merezcan la punción para su posterior análisis histológico. Tradicionalmente, los urólogos indicábamos la realización de una biopsia cuando había una de dos cosas, o las dos: un PSA elevado o un tacto rectal sospechoso. Nosotros podemos palpar la próstata y ver si existe alguna zona más dura que nos indica la presencia de un tumor. Entonces, cuando hacemos la biopsia, habitualmente pues tomamos muestras del tejido de forma aleatoria o dirigidas a las zonas sospechosas por la palpación. Pero este es un método bastante poco certero, es decir, que muchos pacientes que tienen un tumor de próstata pueden hacerse una biopsia de próstata y que no acertemos con la aguja a coger la zona de tumor. Con lo cual, estos pacientes se seguirán vigilando con PSA, el PSA subirá y tendrán que hacerse una segunda biopsia. Creemos que la resonancia magnética con espectroscopia es una ayuda fundamental para indicar la realización de biopsias, porque cuando la resonancia magnética nos dice que no hay tumor, nos fiamos mucho de ese diagnóstico. Y sin embargo, cuando nos dice que hay tumor, nos dice en qué zonas lo podemos encontrar, con lo cual podemos dirigir la aguja de biopsia a las zonas sospechosas y, por lo tanto, aumentar el rendimiento diagnóstico. Con la espectroscopía de próstata, lo que hacemos es un análisis metabólico de toda la glándula que virtualmente es como si la fragmentáramos en pequeños elementos de volumen, de una geometría cúbica y de aproximadamente cada pequeño elemento de unos 0,35, 0,40 mililitros, y así cubrimos toda la glándula, desde la base hasta el ápex. De cada uno de esos pequeños elementos de volumen, para una próstata normal estaríamos hablando de unos 300 cubos o incluso 400. De cada uno de esos elementos de volumen tenemos lo que llamamos una curva espectral,
una curva con una serie de picos. Cada uno de los picos representa los metabolitos característicos de la próstata. En lo que tenemos representado en la pantalla se ve el caso claro de un paciente con un carcinoma en la próstata periférica, en el lado derecho de la glándula. Como vemos, el cáncer lo detecta la espectroscopía en este tipo de mapas coloreados. El rojo corresponde a máxima probabilidad de cáncer o máximo grado. Pero como decía, tenemos registrados los espectros de toda una serie de elementos de volumen de la glándula, en este caso en este corte, que además coincide muy bien con una zona hipointensa en la propia imagen de resonancia magnética. Yo quiero mostrar lo que correspondería a una próstata normal, en este caso próstata central, donde vemos este pico que tenemos aquí registrado, es el pico del citrato, es el marcador glandular de la próstata, y tenemos un segundo marcador glandular, que lo marco ahora mismo aquí, es la señal de las poliaminas. Todo eso corresponde a una próstata sana. Sin embargo, el patrón cambia radicalmente cuando nos encontramos con una situación de malignidad, como pudiera ser en esta zona o en esta. La próstata vemos que tiene aumentado, disminuido completamente el marcador glandular, aquí ha desaparecido el citrato, y en su lugar lo que tiene incrementado es el marcador de actividad proliferativa, la colina, en todas aquellas zonas que corresponden al cáncer. Aquí de nuevo lo mismo, nada de citrato y mucho de colina. Claro, todo eso lo representamos en forma de mapas coloreados y le decimos al urólogo dónde está la zona de actividad proliferativa con actividad glandular abolida, la zona en definitiva con un perfil metabólico de malignidad. Con esta información metabólica traducida en mapas superpuestos sobre la imagen morfológica es con la que le decimos al urólogo cuáles son aquellas zonas dentro de la próstata que tienen un perfil metabólico de malignidad, aquellas en las que, a las que tiene que dirigir la biopsia en el quirófano. La biopsia de próstata es un procedimiento relativamente bien tolerado, pero que no está exento de riesgos. Hay pacientes que pueden tener sangrado rectal, se puede producir fiebre porque estamos biopsiando a través del recto, se pueden producir molestias pélvicas, molestias miccionales, retenciones de orina. Quiero decir que es una técnica que no es inocua para el paciente y generalmente los pacientes lo recuerdan con cierta molestia. Por lo cual, el hecho de que nosotros con la resonancia magnética con espectroscopia podamos escoger mucho mejor a qué pacientes merece la pena hacer una biopsia, pues es una gran ayuda y sobre todo va a librar a muchos pacientes que no tienen cáncer de la angustia y del padecimiento de tener que atravesar este trance.